Hola, los saludamos nuevamente desde el nordeste antioqueño para contarles cómo avanza el proyecto de las vías del NUS que hace parte de las autopistas para la prosperidad. Este es además un espacio para conocer mejor cada uno de los municipios del área de influencia. La Unidad Funcional 2 viene desde el sitio denominado Porcecito y vamos hasta el portal del túnel Santiago. Está compuesta, o la longitud de la obra son 5.3 kilómetros, entre los cuales hay diferentes obras en movimiento de tierras. Hay tres pasos sobre tres afluentes de agua, donde tenemos que construir tres puentes dobles, pues, para cada calzada, donde tenemos en el puente La Negra, un puente de 40 metros en sistema constructivo de vigas pospensadas. Luego sigue el puente de La Comba, que es un puente de 112 metros lineales de longitud, y el sistema constructivo es en dovelas sucesivas. El último puente es el puente sobre la Quebrada Santiago y es un puente de 40 metros, también con el mismo sistema del puente de La Negra, que es en vigas pospensadas. Inicialmente, pues, arrancamos con el desmonte, que es la rocería y limpieza de los frentes de excavación entre los chaflanes. Luego arrancamos también con la instalación de los cercos para la delimitación de los predios. Una vez ya habiendo hecho las instalaciones provisionales de los cercos y el desmonte, podemos arrancar con la excavación, que es el quitar la cobertura vegetal y arrancar con la excavación de material para terraplenes o de material que no es útil para llevarlo a la zona de depósito del sodio. Bueno, la obra está compuesta principalmente de movimiento de tierras, excavaciones en taludes, terraplenes, que es lo que marca gran porcentaje, pues, del valor de la obra. Tenemos aproximadamente 610 mil metros cúbicos de excavación, 429 mil metros cúbicos de terraplenes, tenemos aproximadamente 6.500 metros cúbicos de concretos para muros y tenemos aproximadamente 4.200 metros cúbicos para concretos de bosculver. Bueno, el material sobrante no se utiliza en la obra, pues hay unos ensayos que nosotros tenemos que hacer para pruebas de calidad y saber qué tipo de material tenemos que utilizar para poder colocar en los terraplenes. Hay unos materiales acá que no nos han cumplido los parámetros que establece el INVIAS. Estos materiales entonces los llevamos al sodno y ahí los depositamos en ciertas capas donde el bulldozer, pues, los va conformando y ya quedan ahí como definitivamente. Para que la gente me entienda un poquitico mejor, los terraplenes son estructuras que construimos con el material de excavación, que son unos llenos en donde llegamos, hay sitios en los cuales estamos muy por debajo del nivel de la vía, ¿cierto? Entonces tenemos que llenar como esos huecos, por llamarlo así, unos huecos que son de la topografía natural que encontramos en el sitio de construcción para poder llevarlos al nivel donde van a circular los vehículos. Entonces, bueno, donde están, hay unos morros, por llamarlo así, morros que te cortamos para llevarlos al nivel del arrasante definitivo, hacemos la excavación, y hay otros sitios que son los huecos y entonces llenamos ahí para poder dejar un nivel que es el que tenemos en diseño para poder que circulen los vehículos. Una vez hemos hecho la excavación de los taludes, arrancamos a hacer la perfilación y los tratamientos de los taludes en sí, con los anclajes, los pernos, los concretos lanzados. Una vez hemos terminado esto y hemos llevado los materiales que han sido adecuados y que hemos encontrado en los cortes, los hemos acondicionado para los terraplenes, ya procedemos con la instalación de los materiales granulares, que son las subbases, bases y las estructuras de pavimento. Ahí ya luego organizamos el tema ya de manejo de aguas superficiales con cunetas y al final ya el tema de señalización y colocar los defensas y ya lo que nos exigen, pues, para poder dar una buena seguridad a los usuarios.
En días pasados hablamos con Jonathan, un personaje del municipio de San Roque, quien dedica parte de su vida a la conservación de mariposas. Conozcamos un poco más de su historia. Yo soy docente en el área de español aproximadamente hace unos 7-8 años. Pero cuando trabajaba aquí en este municipio, en una vereda, conocí una persona que fue a capacitarnos en la escuelita acerca de estos insectos. Entonces me interesé sobre el tema y al pasar los años tuve la fortuna de empezar a trabajar en el Colegio de Providencia, en el cual llevo ya aproximadamente 4 años y donde me brindaron la posibilidad de desarrollar este proyecto a cabalidad. Empezamos primero con los muchachos, concientizándolos, dándoles pues algunas clasecitas, salíamos de caminatas ecológicas investigando qué especies habían en la zona y qué plantas, y así fue como empezamos pues como todo el proceso con los muchachos. Traíamos plantas, empezamos pues a gestionar lo de las guaudas, la polisombra para construir el mariposario, y paso a paso pues con el transcurrir de los años los muchachos pues se entusiasmaron, obviamente pues con la guía mía, y el mariposario en estos momentos está ya muy adecuado, muy organizado. Tenemos aproximadamente la capacidad para criar unas 20 o 30 especies de mariposas de la zona, a pesar de que no contamos pues con unos recursos pues muy avanzados, ni es un mariposario muy técnico, pero creo que cumple las condiciones mínimas para criar estas especies de animales. Estudios que yo he realizado por acá en la zona, por ahí en caminatas, fotografiando o por ahí mirando a ver qué especies hay, he visto que hay un gran potencial de mariposas en la región. Hay mucha diversidad de colores, tamaños, formas, gracias a que la vegetación que aún podemos encontrar en el municipio así lo permite. De hecho, las mariposas son un excelente bioindicador del estado ecológico de la zona. Mientras más mariposas observemos, mientras más diversos sean los colores, mientras más cantidad de especies hayan, eso quiere decir que los bosques todavía están muy sanos. Dependiendo de los tipos de mariposas que encontremos, esto nos sirve como un indicador muy importante acerca de qué especies de plantas se encuentran en la zona. Algo también muy importante acerca de las mariposas es que mientras más especies de esos tipos de insectos hayan, esto beneficia también a por ejemplo, a los tipos de aves, a los pájaros, a otros tipos de insectos que se alimentan de estas especies. ¿Por qué? Al haber mayor cantidad, entonces eso atrae otros pájaros, los animalitos tienen... ayuda mucho en la cadena trófica para que otras especies de animales puedan subsistir. A futuro yo tengo como muchas expectativas con este proyecto. La idea es, inicialmente acá en el municipio, he conversado por ahí con algunas personas a ver cómo, de qué forma le pueden a uno colaborar para hacer este proyecto en macro, grande. Montar un mariposario pues con todos los estándares de calidad, con los permisos que se requieren pues por las corporaciones, hacerlo turístico. Eso promueve el turismo en el municipio. La idea sería entonces hacer un mariposario muy grande, un lugar muy chévere que la gente pueda llegar, disfrutar, que entren, darles charlas, capacitarlos sobre cómo es el ciclo de vida de estos animales, para que aprendan a respetarlos, a conocerlos ante todo. Bueno, yo constantemente, todos los días utilizo la autopista para ir hacia mi trabajo, entonces este nuevo proyecto definitivamente va a traer pues mucho progreso a la región, porque eso promueve más el turismo, hacen que la gente venga más al municipio. A mí me interesa mucho pues ver que esa empresa es como muy responsable en el mantenimiento de las vías. Yo que viajo pues todos los días por ellas, constantemente veo los trabajadores muy dedicados a su mantenimiento, que están pintando, si hay un derrumbe entonces lo organizan. Entonces me parece pues muy interesante y me gustaría, muy chévere, porque con estas vías
y por qué no, si podemos montar aquí el mariposario, la gente al saber que hay lugares acá muy chéveres y nuevos para conocer, eso puede motivar a que el turismo se promueva. El nordeste antioqueño y concretamente Cisneros es un territorio propicio para el ciclomontañismo. Conversamos con un grupo de jóvenes aficionados a esta actividad física. Bueno, este grupo SMTV Cisneros pertenece a Bicisneros, es un club de deportes creado acá en el municipio de Cisneros ya hace aproximadamente 4 años. ¿Qué pretendemos a través de este club de ciclismo? Es incentivar el uso de la bicicleta desde muy pequeño, niños, adultos, jóvenes. Bueno, en este club nosotros estamos saliendo casi todos los días de la semana. Los lunes y los jueves estamos saliendo en una ruta nocturna con gente adulta. Los martes y los viernes estamos trabajando con niños de acá del municipio de Cisneros. Y los días domingos, pues entre todos los más experimentados, tenemos una ruta son rutas muy largas acá, de 40, 50 kilómetros, mucha montaña. Cisneros, por la posición geográfica, tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque para donde usted quiera salir en el municipio de Cisneros encuentras una loma. Entonces hay mucho para salir hacia La Quiebra, hacia Santo Domingo, hacia la vereda Sabana Larga, hacia Las Torres, si quiere salir hacia El Silencio, hacia Yolombó, hacia San Roque, hacia el Alto del Brasil, dar la vuelta por el Brasil a bajar hasta Santo Domingo o subir por el Brasil a bajar por San Roque. Tenemos acá aproximadamente más de 16 rutas para hacer y practicar este deporte de ciclomontañismo. El ciclismo me ha gustado desde muy, muy pequeño. Es un deporte donde uno tiene mucha adrenalina, donde uno puede disfrutar los paisajes, encontrarse con la naturaleza, hacer grupos de amigos, salir en grupos, reírse en un rato, despejar la mente. Hace 2 meses aproximadamente también tuvimos acá en el municipio de Cisneros una travesía llamada Travesía MTV del NUS. Aproximadamente unos 300 ciclistas de todo el departamento y de varias ciudades de Colombia hicieron presencia aquí en el municipio de Cisneros. Tuvimos una ruta de 46 kilómetros subiendo desde acá, desde Cisneros hacia los garajes y terminando nuevamente acá en el municipio de Cisneros, en la Isla Ecológica, donde terminamos con un almuerzo. Estuvimos compartiendo aproximadamente 300 ciclistas, 360 ciclistas de todo el departamento. La idea es seguir incentivando acá el uso de la bicicleta, a seguir trayendo más personas acá al nordeste, traer a nuestro municipio aproximadamente pues unas 2 veces al año que vamos a hacer este evento, seguir convocando muchas más personas. Creo que podemos convocar más de 600 para el próximo evento, ya que en este evento nos quedamos un poco corticos en logística y pues por tiempo no nos dio para organizar mucho y recibir a otros visitantes. Estas vías del NUS pues nos van a acercar más a la ciudad de Medellín. Vamos a quedar a menor tiempo. Gente desde Bello, desde el área metropolitana, desde Barbosa, desde Santo Domingo, desde los municipios cercanos también van a querer venir hacia estos lados. Y viceversa, como también la gente de acá de nuestra región del nordeste, los municipios de Cisneros, San Roque, Santo Domingo, Yolombó, Maceo, de San José del NUS también. ¿Por qué no la gente de Puerto de Río, que también va a quedar muy cerca hacia la ciudad de Medellín, también pueden venirse a dar una ruta por estos lados? Bueno, estas vías también van a quedar muy descongestionadas también para nosotros los ciclistas. Obviamente pues vamos a tener mucho más espacio para poder practicar este deporte, para salir a otras rutas. Algo que nos da como mucho miedo es por la saturación de los carros en este momento, porque es que, por ejemplo, subir acá hacia el Alto de La Quiebra en este momento a veces es imposible. Nos encontramos con un tráfico muy pesado. Es una ruta que aproximadamente dura unos 10 minutos bajando y 50 minutos subiendo. Y a veces se demora uno un poquito más de la hora por el tráfico de los carros, y bajando se demora uno hasta los 15 minutos. Entonces yo creo que también esta vía del NUS, con la construcción del nuevo túnel
entre Santiago y en la Quiebra, nos va a beneficiar demasiado a los ciclistas, que podríamos coger todas estas rutas de ciclomontañismo que quedan hacia el Alto de la Quiebra y hacerlas en menor tiempo. Y sigamos hablando sobre el acompañamiento que se realiza a las mujeres del Cañón del Nuz, quienes con sus proyectos productivos buscan mejorar su calidad de vida. Hoy estamos con todas las unidades productivas y coordinadoras de los diferentes grupos de mujeres del área de influencia de Vinus, ¿cierto? Con Vinus venimos adelantando una formación y un fortalecimiento a todos los grupos de mujeres de esta zona. Tenemos alrededor de 22 comunidades que nos reunimos mensualmente, donde las fortalecemos en la parte de emprendimiento, trabajo en equipo, liderazgo femenino, todo lo que son talleres de labor terapia, de cocina. Todo eso lo estamos haciendo en coordinación con la empresa Vinus. La participación de Cisneros y la articulación es debido a, también al proyecto turístico que se va a hacer en la estación del Limón, Santiago y Cisneros. Entonces ahí es donde estamos ya articulados, trabajando de la mano con el municipio de Santo Domingo y con el apoyo de Vinus. ¿Qué hemos hecho? Se ha hecho un diagnóstico, nos hemos reunido con las comunidades ya en 3 veces en la estación del Limón. Las comunidades son pues las de Santiago, Porce, Botero, Limón y también parte de la gente pues de Cisneros que ha estado atenta pues al llamado en la estación. Gracias. Hemos hecho ese diagnóstico, hemos presentado el proyecto turístico que va a ser el Parque Nacional Ferroviario, con la articulación también de los directores de cultura y turismo de los 2 municipios, de Santo Domingo y Cisneros. Entonces hemos hecho toda esta sensibilización con todas las comunidades y con todas también las empresas que nos han apoyado, como Vinus. Hemos estado también con Confenalf y con la Secretaría de las Mujeres para fortalecer todo el tema en la parte de que ya cuando se venga todo este engranaje turístico y todo el movimiento pues económico, las mujeres y sus familias tengan parte esencial en todo este tema. Esa conexión y lo que viene es grande, donde las comunidades, los corregimientos, Versalles, que tiene un gran atractivo turístico, como son los charcos, que son famosos a nivel nacional, todos juegan un papel muy importante. La comunidad no está preparada para eso. A la comunidad hay que prepararla, para la cantidad de turistas que se nos vienen, para los cambios que se van a dar, que van a ser grandiosos. La comunidad no se imagina siquiera todo lo que viene más adelante con esta vía tan maravillosa y que sé que va a representar para Cisneros, para Santo Domingo, para el nordeste antioqueño, va a una oportunidad de cambio grande, pero un cambio positivo y sobre todo en la parte turística. Importante es tener en cuenta que gracias pues a toda esta doble calzada y todo este trabajo que está haciendo la concesionaria, nos ha ayudado para que entonces los 2 municipios se fortalezcan en todas las actividades y más que todo en la parte social, buscando que de pronto este bienestar y este mejoramiento de calidad de vida no sea solamente para los 2 años de la administración que faltan, sino que sea visionario a muchos años más y que las familias y las mujeres queden muy fortalecidas con todo este tema turístico y todo lo que esta doble calzada está trayendo a la región. Vinus ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de estas organizaciones, de estas unidades productivas. En Santo Domingo tenemos alrededor de unas 20 unidades productivas, donde en la feria que se realiza cada mes, los primeros martes de cada mes, ellas llevan sus productos y ya tienen un comercio asegurado, ¿cierto? Vinus nos ha apoyado en esta formación de las mujeres de esta zona del Nuz y de Versalles,
nos sigue fortaleciendo y la idea es que perdure por mucho tiempo, para que hagamos historia, para que veamos que las mujeres tenemos capacidades muy grandes, que somos abnegadas, que podemos lograr cambios trascendentales si a nosotros nos dan la oportunidad y contamos con el apoyo de empresas como Vinos. Y conozcamos ahora la historia de una mujer radicada en el municipio de Cisneros, quien gracias a su dedicación ha sacado adelante a su familia preparando comida china. Yo estoy acá en Cisneros hace 8 meses. Llegué con el restaurante Casa China y empecé a trabajar con una compañera que fue la que me trajo para acá. Estoy trabajando, pues, independiente. Cisneros ha sido un pueblo muy acogedor, la gente muy bella, todas las personas han estado pendientes de lo que yo vendo, del arroz chino, les gusta mucho mi producto, tengo muy buena clientela. Bueno, yo hace 5 años empecé con el restaurante en otro municipio y luego me trasladé para acá. Los ingredientes siempre se mantienen preparados, generalmente de la hora de la mañana para el gasto del día o ya más tardar de un día para otro, ¿sí? Teniendo pues mucho cuidado con el proceso de enfriamiento. Bueno, yo por medio de una amiga aprendí a hacer el arroz chino y una buena posibilidad de salir adelante con este producto. Me pareció muy buena idea iniciar un negocio, mi propio negocio con esto para sostenerme y sostener a mi hijo. Hace 5 años estoy con él y me ha ido muy bien, gracias a Dios. De esto vivo, con esto me he sostenido todo este tiempo y voy para adelante con mi hijo. Me siento muy orgullosa de mí misma, de ser capaz de hacer todo por mí, de darle a mi hijo un buen ejemplo, de brindarle una buena educación, de yo saber que estoy construyendo en mi hijo un gran ser humano para la sociedad. Igual él es un niño que apenas tiene 8 años y en este momento considero que es un niño muy educado, con muy buen estudiante. Inclusive me colaboran en muchas de las labores de la casa, siendo apenas un niño. Entonces, no, tengo que sentirme orgullosa porque, gracias a Dios, tuve una familia que me enseñaron a que uno no se le puede quitar a nada. Que me enseñaron a trabajar, que me enseñaron que yo era capaz de salir adelante sin necesidad de que nadie hiciera nada por mí. No menospreciando, pues, la ayuda y la colaboración de muchas personas, porque obviamente en la vida y en la sociedad tenemos que contar con las demás personas. Con respecto a lo de la doble calzada que están realizando en este momento, veo muy buenas expectativas con respecto a mi negocio, al pueblo, y a futuro me veo con un negocio mucho más organizado, con más personal, algo mucho más grande, porque afortunadamente contamos con un pueblo rico en cuestiones de turismo y la gente de Cisneros es, como ya les dije, muy acogedora, muy querida y con muchas expectativas de seguir creciendo en este campo. Obviamente con la doble calzada vamos a quedar a menos tiempo y distancia de la ciudad de Medellín y de muchos otros lugares. Entonces creo que vamos a quedar con la posibilidad de recibir muchos más turistas, muchos más clientes, esperando que se realice pronto el proyecto. Terminamos así una
emisión más de Abriendo Caminos, el programa de las vías del NUS que conectará Medellín con el nordeste antioqueño y la costa caribe. Nos vemos en una próxima oportunidad para juntos seguir abriendo caminos. Gobierno de Colombia.